Si algo caracteriza a la Semana Santa en Castilla-La Mancha, además de las procesiones, es la amplia oferta gastronómica que rodea esta festividad y trata de aliviar los rigores de la vigilia con torrijas que acompañan al potaje, símbolo indiscutible de la Cuaresma. La oferta gastronómica en los días previos y durante la Semana Santa es tan amplia como el propio territorio español, ya que cada comunidad, provincia o ciudad cuenta con sus propias y peculiares recetas. Sin embargo, cada año, pasteleros y hosteleros se aplican con especial esmero para crear y renovar sus recetas y platos con delicatessen como las torrijas. Parte de la base de lo que es una torrija tradicional, ¿no? Lo que es la elaboración tradicional con una leche hervida aromatizada con canela y corteza de limón, pasada por huevo y posteriormente frita, y nosotros le añadimos un caramelo de brandy de aquí de Tomelloso y un aquerel de vainilla que le da ese toque fresco y diferente. Y si bien son los dulces los grandes protagonistas gastronómicos de la Semana Santa, es necesario recordar que en las comidas de Cuaresma el plato tradicional sigue siendo el potaje de bacalao, garbanzos y espinacas, al que la ortodoxia dice que hay que añadir un huevo duro en el último golpe de cocción. Normalmente lo que es el clásico potaje de siempre se acompaña con los rellenos que se llaman, que llevan jamón, entonces en este caso se sustituyen por lo que es el bacalao. La elaboración es prácticamente igual, sustituyendo un producto por el otro. Un buen plato que debe de estar acompañado de un buen vino manchego. Desde el restaurante La Antigua nos aconsejan un tinto. Es muy recomendable con un tinto que tenga algo de barrica, o bien con 3-6 meses de barrica, un crianza, le iría estupendo a este plato, a un potaje de Semana Santa. Como hemos podido ver, los restaurantes y hoteles, por su parte, no son ajenos a la historia culinaria y presentan en estas fechas su propio menú de vigilia, en los que los guisos de puchero, los pescados y los dulces son los reyes de la mesa.